sus casas. Y gracias infinitas por hacer del desafío el reality favorito de los colombianos. Para ustedes, superhumanos, también buenas noches y qué alegría verlos de nuevo. Como todos sabemos, hoy pondremos punto final a la versión número 14 de esta aventura y comenzaremos a preparar la fiesta de 15 del desafío, la única fiesta que tendrá 49 millones de invitados. Bueno, pero de esto vamos a hablar más tarde, pues es hora de conocer la dinámica que tendremos hoy. Este programa se dividirá en dos grandes momentos. El primero, la prueba más exigente que desafío alguno haya tenido, en la que se definirán los dos finalistas. Y el segundo, la votación de ustedes en sus casas, que a través de internet decidirán quién será el ganador de los 600 millones de pesos. Bueno, como el tiempo es corto y ustedes se me están aburriendo con tanta carreta, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Héctor, Gago y Mateo. Un poquito nerviosos, ¿o no, Mateo? Más o menos, Catalina, si no, pregúntele a Héctor. Ah, bueno, Héctor, dinos. Estoy antes asustado porque estoy muy calmado. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Y tú, Gago, cómo te sientes en este momento? Con todos los poderes. Entiendo perfectamente por qué la tensión y tantos nervios, pues no todos los días uno tiene 600 millones de pesos tan cerquita. Definitivamente Colombia es tierra de superhumanos, pero por más superhumanos que sean, sé que su paciencia se agota y no ven la hora de comenzar la competencia, ¿o no, muchachos? Sí, más rápido. Al ruedo. Ya. Sí. Bueno. Así que a lo que vinimos, a competir. Esta será la prueba que les espera. Los tres finalistas tendrán que subir por una escalera a una estructura metálica, cruzar por un túnel de aros hasta alcanzar una plataforma en la que recogen un escudo. Bajan de la estructura por una cuerda y usando el escudo activarán un mecanismo que libera una llanta de tractor que tendrán que trasladar hasta el otro extremo de la pista. Una vez la llanta haya pasado la línea, deberán subir nuevamente por la escalera, pasar por el túnel de aros y cruzar por una escalera colgante para encontrar el segundo escudo. Descienden de la estructura por una cuerda y usando el nuevo escudo liberan varios discos que tendrán que ser trasladados en un trineo hasta el otro extremo de la pista. Cuando el trineo haya llegado al lugar asignado, deberán subir y atravesar la estructura metálica por los obstáculos ya mencionados hasta llegar a una línea de cuerdas en U que deberán cruzar para alcanzar el tercer escudo. Bajan por la cuerda y usando el último escudo liberan una cadena formada por pesas rusas unidas entre sí que tendrán que ser trasladadas hasta el otro extremo de la pista. Los dos primeros que logren transportar los tres objetos al punto asignado de la pista y suban a la plataforma final podrán festejar ser uno de los dos grandes finalistas del desafío Superhumanos en Capcana. Preparados, listos, ¡ya!
Thank you.
Emma. Thank you.
Mateo, felicitaciones. Eres el primer finalista del Desafío Capcán. Ahora vamos a ver quién será el segundo finalista. Felicitaciones. Ustedes son los dos finalistas del Desafío Superhumanos Capcán. A partir de este momento, su destino está en manos de los colombianos, pues abrimos de manera oficial las votaciones. Ingresen ya a la página web www.caracoltv.com y allí encontrarán la opción para votar por su finalista favorito. Solo tendrán aproximadamente 15 minutos para votar, muy poco tiempo para definir al ganador de esta gran historia. Por eso, pónganse las pilas para que su favorito se lleve los 600 millones de pesos. Vamos a un corte de comerciales y en 8 minutos nos vemos de nuevo porque la noche hasta ahora está calentando. Les advierto, las sorpresas no terminan.
de vuelta a esta gran final del desafío Capcana. Recuerden que la suerte de Mateo y de Gago está en sus manos y que las votaciones están abiertas en la página web www.caracoltv.com. Así que a votar, señores, para definir quién se llevará los 600 millones de pesos y inscribirá su nombre en la codiciada Copa del Desafío, en la que aparecen los nombres de todos los ganadores de esta competencia. Bueno, señores, ¿qué le quieren decir a los colombianos ahora que la decisión está en manos de ellos? Yo espero que sean coherentes con la votación o la decisión que vayan a tomar. Yo desde un principio vine y quise llegar al desafío mostrando quién era, sin necesidad de tener que ponerme a boconear o hablar si era bueno o era malo, o quién era bueno o quién era malo. Vine a hacer las cosas bien, vine con un propósito, más que ganarme los 600 millones de pesos, era darle un ejemplo a todos los niños de Colombia, ser un ejemplo para ellos deportivamente, humanamente, y nada, que tomen la mejor decisión. Y el que se lo tenga que ganar es porque así era. Bueno, Mateo, ¿y tú qué tienes para decirle a Colombia? ¿Por qué tienes que ser tú el ganador de este desafío? Yo creo que los mejores jueces son los televidentes que vieron todo el proceso que cada uno de nosotros tuvo en el desafío. Son ellos quienes deben decidir según lo que hayan visto, sus preferencias y de acuerdo a lo que ellos pues mejor consideren dar el título al superhumano. Ellos son los mejores para determinar eso. Ya los escucharon, las votaciones cerrarán pronto. No dejen de apoyar al superhumano que crean debe ganar. Por ahora yo quiero hacer un sondeo acá en el set para ver cómo está la balanza entre las hinchadas. Pero la haremos al estilo desafío. Quienes apoyen a Mateo, háganse a este lado, por favor. Y quienes apoyan a Gago, de este lado. Bueno, por ahora los bandos están muy balanceados. Vamos a medir fuerzas de una manera muy sencilla a través de un clásico juego. El equipo que logre que el finalista del equipo oponente cruce esta línea, gana. ¿Está claro? Pero como toda prueba en el desafío, esta no puede comenzar sin el juez. Por favor, los finalistas a sus posiciones en las líneas azules. ¿No te puso bueno? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Ha sido el vencedor en esta prueba. Ahora solo falta ver si las votaciones de ustedes en sus casas también coinciden. Falta muy poco para que lo sepamos. Pero más allá de los resultados, yo sí quiero decirles que esta fue una experiencia maravillosa para todos, incluida yo, que era la primípara del equipo. Cada uno fue indispensable para poder construir esta travesía que dejó en el camino alegrías, lágrimas, pero sobre todo buenos recuerdos como estos. ¡Superhumanos! ¡Bienvenidos a Capcana! ¡Apa!
partir de ahora serán un gran equipo y su nombre será Desterrados. ¡Siempre! ¡Que la guerra empezó! No viene mentalmente preparado para lo que venga. En la televisión no se ve como que es tan duro ni nada. Pero la verdad es que son experiencias que le enseñan a uno demasiado. ¿Ustedes están seguros que eso es gasolina? Eso es agua, la gasolina. Eso es agua. No. 10 flexiones. Oh my god. Una, dos. Eso sabe una chimba. Sabe. Hágale, bebé. Con eso sobrevivimos los días que sea. Tengo muchas ganas de vomitar. ¿Era ñame o no? ¿Quién dio que era ñame? Yo no me imagino cuando la Armada Nacional vea esta vaina. Esta es la escena más sexy del desafío. ¡Avancho! Daniel, cálmate. A mí no me molesta la alianza. A mí me molesta el regalar y que te regalen. Pero si el otro no sabe hacer una mejor jugada que la tuya, esto es como un ajedrez. Lo siento mucho, no lo sabes jugar. Entonces no sabes cómo se siente. Voy a ver que el próximo desafío a muerte vas tú. Todos los días me dicen, hoy estás más fuerte. Y yo ¿sí? te digo, sí, estoy más fuerte. Entonces déjame ir a muerte. Las huevas las tengo bien puestas. Y no me parece justo que lo nombren a él. Yo voy por él. Oscar va a ir a muerte. Falta de huevos que son, parce. La guerra está declarada contra el Valle. Estoy cansada de perder. Ah, nosotros. ¿Quieren ver algo? ¿Sí? Tú siempre estás viendo a ver cómo te escudas ahí detrás de Gaco, porque eso es evidente, eso no es un secreto para nadie. No saben cuánto hubiese querido estar en este equipo. Que no me den comida y que ellos digan no le vamos a dar comida a Oscar. Lo veía venir. Usted es una mala persona. Y en el próximo desafío a muerte, si perdemos y él regresa... Otra vez, Bosque. Ganaste otro desafío a muerte y seguirás en competencia. Gracias, Dios. Que están aquí por mí. Si perdíamos, iba a muerte tú, eso está claro. Oh, ya. No hable de la gente en la cámara. Que papi, no, yo te lo digo a ti frente a otro. Pero que mariquita. Eres una mariquita porque... Modelito. Lo que más me da rabia no poder seguir es que si me voy yo, va a llegar Oscar. Oscar, ¿qué pasa? ¿Por qué no terminas? Prefiero estar en otro equipo. Y yo doy un paso al frente por proteger a Oscar. Bienvenido, papá. Déjeme hablar, Mateo. Pues que querés hablar duro y querés rayarte. Entonces, venga, yo me rayo también. ¿Por qué nosotros sí nos tenemos que comer los malos comentarios del mal? Me tengo que ir. Feliz de conocerlo. Siento como si hubiera pasado una tormenta y se haya llevado a todos mis compañeros y fui el único sobreviviente. Me voy feliz. Ustedes son los 8 finalistas del desafío Capcana 2017. Y saber que a todos les voy a ganar. Y que gane mejor. ¡Ale! ¡Bien! Yo tuvo momentos memorables que se lograron por sus incuestionables habilidades físicas, pero trascenderán en nuestra memoria porque fueron protagonizados por unos seres humanos maravillosos. En este cofrecito hay un regalo muy especial para el más humano de los superhumanos. ¿Y quiénes mejores para elegirlo que ustedes mismos? La mecánica será muy sencilla. Cada uno dirá el nombre de su postulado y quien sume el mayor número de votos podrá abrir el baúlito y descubrir cuál es el premio. Bueno, entonces empecemos con nuestros dos finalistas.
Mateo. Mi voto es por... Espere. Mi voto es por... Oscar. Por... No, espere, otra vez. Mi voto es por... Mi voto es por Héctor. Seguimos con Gago. Para mí es Lucho. Tatiana. Mi voto es por Fausto. Muy bien. Voto para Fausto. Mi voto es por Francisco. Mi voto es por mi príncipe Francisco, que adoro. Muy bien. Dos votos para Francisco. Mi voto es para alguien que siempre nos llenó buena energía, es para Tevi. Bueno, muy bien, un voto para Tevi. Igualmente, mi voto es para Tevi. Bueno, dos votos para Tevi, muy bien. Mi voto es para Héctor. Bueno, Héctor. Vamos con el equipo costeño. Mi voto es por Francisco. Tres votos por Francisco. Pues mi voto es por Lucho. Bueno, muy bien, Lucho. Lucecita. Pues la verdad, todos son unos superhumanos, pero conocí la humanidad de Galo y mi voto es por él. Galo, muy bien. Un voto para Galo. Bueno, mi voto es por Héctor. Vi cosas en él que la verdad me llenaron mucho. Entonces, para él. Tres votos para Héctor. Mi voto es por Lucho. Bueno, muy bien. Tres votos para Lucho. Héctor y Lucho están empatados. Realmente también le doy mi voto a una persona que ve el mundo de otra manera, con mucho respeto y con una nobleza increíble. Mi voto es por Héctor. Bueno, ahora vamos con el equipo antioqueño. Tengo que destacar lo que me transmitió alguien y fue su nobleza, y para mí es Héctor. Bueno, muy bien. Mi voto es para Papá Lucho. Mi voto es para la humildad pura, Héctor. Seis votos para Héctor. Mi voto es para Camila, superhumana. Un voto para Camila. Bueno, mi voto definitivamente es por Héctor. Bueno, otro voto para Héctor. Héctor, sumas 7 votos. Vas liderando esta votación. Ahora vamos con el equipo cafetero. Mi voto es por mi padre, por Lucho. Muy bien, por Lucho. Yo voy a votar por la persona que definitivamente hace el mejor pescado de toda la costa, por Galo. Galo, muy bien, dos votos. Mi voto es por Tati Girardo. Bueno, felicitaciones, Tati. Un voto para Tatiana. Mi voto es por su nobleza, su corazón, por Mateo. ¡Eso, Mateo! Mi voto es por Mateo. Muy bien. Dos votos para Mateo. Parce, voten por Daniel, así sea mentiras. mi voto es por Lucho. Vamos ahora con los cachacos. Lo que nos enseñó en el programa de los colombianos, mi voto es por Héctor. Bueno, Héctor, felicitaciones. Vas liderando. Mi voto es para alguien, ya hace parte de mi familia y que siempre va a tener las puertas de mi casa abiertas. Y ese es para Kaibilín, que es como mi hermano. ¡Kaibilín! ¡Muy bien! ¡Bravo, Kaibilín! El primer voto para Daniel. Eso está muy bien. Lady, ¿quién es el humano de los superhumanos? Para mí, el más humano fue Héctor. Bueno, Camila, ¿por quién es tu voto? Para mí es un ejemplo a seguir y mi voto es por Lucho. Fantástico. Muy bien, Lucho. Vas sumando votos. Bueno, mi voto particularmente es por Lady. Muy bien, Lady. Ahí tienes tu voto. Kaibil. Mi voto es por el búfalo titán samurái del desafío, por Lucho. ¡Bravo, Lucho! Ahora vamos con el equipo vallecaucano. Ustedes van a definir esto, básicamente. Bueno, mi Loquito. Es por una persona que desde el principio lo admiré, un caballero totalmente. Mi voto es por Lucho. ¡Lucho! En este momento tenemos empate entre Lucho y Héctor, dos cafeteros. Con 9 votos cada uno. Mi voto definitivamente es para el papá de los pollitos, Lucho. ¡Luchito! 10 votos. Muy bien. Bueno, mi voto es para mi hermano, mi amigo, mi desterrado, Francisco. Eso, Fran. Mi voto es para el gran líder, como lo dijo alguien ahora, es para Lucho.
Mi voto es por alguien que durante y después del desafío me ha enseñado a crecer como persona y siempre va a ser un papá para mí. Mi voto es por Lucho. Lucho, eres el mejor ser humano de esta temporada. Ven, por favor. Aquí tienes tu premio. ¿Qué te imaginas que es? Bueno, sácanos de dudas de una vez por todas. ¡Luchito! ¡50 millones! ¡Súper merecido! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Comida, fiesta y mujeres! Señores, llegó la hora de la verdad. En este momento cerramos las votaciones. Después de comerciales, conoceremos el nombre del ganador de los 600 millones de pesos que inscribirá su nombre en la historia del desafío y en esta copa. Pero antes les tengo una súper invitación. O bueno, nos tienen una invitación. ¿O no, Paulina? Claro que sí, Cata. Los invito a que no se pierdan ni un detalle de A Otro Nivel, que a partir de mañana a las 8 nos estará reemplazando. Mi querido jurado, ¿están listos para el arranque mañana? Yo estoy listo, compadre. Ah, tú, Quiquecín. Mejor imposible. Yo estoy, es que ya hundo la flecha. Listo. Bueno, tenemos cosas nuevas, ¿no? Tenemos muchas cosas nuevas, pero a mí lo más importante es las tremendas voces y el talento que tenemos en esta segunda temporada a Otro Nivel. Una cantidad de billete y, por ejemplo, píllense esta joya. Impresionante. Sostenido, hermano. Eso es que... Ese es el nivel que hay aquí ahora. Está mejor que el del año pasado. Ay, eso. Linda y así será. ¡Upa! No, buenísimo eso. ¿Lo suben o no lo suben? Yo lo subo de una. ¡Claro que va para arriba! ¿Y tú qué me dices de esta voz? Oye, 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 oye. Y te quise con el alma. Bien sabes que amarte más no pude. Ay, volaste con rumbo hacia la nube. Más alta ya no pude alcanzar. Bueno. Bonito, ¿no? ¿Qué dicen ustedes en casa? ¿Yo lo subiría o no? Claro que lo subo y va para arriba de una vez. Bueno, Ponce, pero no te emociones, que hoy lo importante es saber quién va a ser el ganador del desafío Superhumanos. Y ojo, porque talento es lo que hay. Así que pónganse las pilas porque mañana arranca A Otro Nivel, papá. Señor. No se muevan porque después de comerciales conoceremos al ganador del desafío Superhumanos.
antes de saber la decisión que ustedes tomaron en sus casas, debo saludar al primer ganador de un desafío Superhumanos. Ángel, bienvenido. Sí, gracias, gracias. Gracias. Oye, estás elegantísimo. Eso, dame un beso. Gracias, gracias. Hoy estás aquí no solo para entregarle esta copa a quien te sucederá en el trono. También estás aquí porque tengo que hacerte una invitación muy importante. ¿Sí? En el 2018, este programa cumplirá 15 años de vida. Y para festejarlo, haremos la temporada más grande y dura que hasta la fecha se haya realizado. ¿Quisieras estar en ella para defender tu título frente a los superhumanos que lleguen el año entrante? Claro que sí. De una. Yo pedí esto, a mí siempre me ha gustado el desafío. Y lo demostré una vez que me gustó y se me sigue gustando. Cuenta conmigo. Seguimos el trato. ¡Eso! Bueno, pues oficialmente eres el primer superhumano que hará parte de la gran fiesta del desafío de los 15 años. Sí, claro. Gracias. Ahora le pregunto a ustedes dos. En caso de ser los ganadores de este año, ¿aceptarían ir a defender su título el año entrante? Claro, sí. Sin pensarlo. Si me dan la oportunidad, lo haría. ¿Y tú, Mateo? Yo acepto ya. Solamente por ganarle a Ángel. Ah, bueno. No se diga más entonces. Recuerden que esta final fue supervisada por la empresa Deloitte y la Secretaría de Gobierno Distrital, que velan por la transparencia y legitimidad de todo lo ocurrido hoy. Finalistas, ¿están preparados? ¿Y qué dice la tribuna? Sobre para saber el resultado de las votaciones que hicieron los colombianos desde su casa. Bueno, Ángel, ¿puedes tomar la copa? Y el ganador del desafío Superhumanos Capcana es... Oigan bien, el ganador del desafío Superhumanos Capcana es Mateo. Recuerda que el año entrante estarás en la fiesta de 15 del desafío. Voy a llegar. Además, no olvidemos que te acabas de ganar 600 millones de pesos. ¿Cómo te sientes en estos momentos? No es... Ay, parce, tengo una cosa acá que no sé qué es. Es mucha felicidad. Esto es una sumatoria de esfuerzos que quiero nombrarlos. Lucho, Camila, Héctor, a Daniela, a los antioqueños, a todos ustedes, muchas gracias por hacer de esta experiencia la mejor de mi vida. Muchas gracias. Muchachos, ahora sí, a celebrar. Colombia, gracias por acompañarnos cada noche en esta aventura. Nos volveremos a ver en la fiesta de 15 años del desafío. ¡Hasta la próxima! Gana con ganas con los productos de microcrédito.